¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en los Reto Domingos. Esta vez le toca el turno a Sunset Riders, o Sunset Riders, ¿vale? Un videojuego de arcade creado por Konami en 1991, ambientado en el salvaje oeste. Más tarde, en 1992 y 1993, fue convertido a Mega Drive y Super Nintendo, respectivamente. El juego se desarrolla sobre cuatro cazarrecompensas, quienes buscan su premio por eliminar a los forajidos más buscados de todo el oeste. No tendremos una historia propiamente dicha para este juego, ¿vale? En cada nivel, al comenzarlo, se nos mostrará un cartel de "se busca vivo o muerto" de un criminal. Nuestra misión en ese nivel será acabar con ese criminal consiguiendo la mayor puntuación, en este caso se cuenta como dinero, al derrotarlo. El juego es muy similar a los Contra, pero con menos saltos y más orientado a los disparos. Tenemos cuatro personajes para elegir, dos de ellos con revólveres, pudiendo llevar en ellos dos revólveres, otro con un rifle y el último con una escopeta, siendo más fácil acabar con los enemigos con estos dos últimos. Para acabar con los enemigos podremos disparar hasta en 8 direcciones, deslizarnos por el suelo y saltar a tejados o bajar de ellos, aunque tenemos que tener cuidado porque muchos de los enemigos también lo harán para matarnos a nosotros. Al chocar contra los enemigos no moriremos, a diferencia de Contra, ¿vale? Por los niveles podremos abrir puertas que o tendrán enemigos dentro o bonus, mostrándonos una corta animación. Los enemigos también nos atacarán con dinamita, que tarda en explotar, así que la podremos coger y lanzársela. Pero tenemos que tener cuidado porque, aunque la lancemos nosotros, al explotar también nos puede matar a nosotros, ¿vale? Los bonus que encontramos por el nivel serán disparos rápidos, que nos permitirá dejar pulsado el botón y que nuestro personaje dispare solo todo el rato. O sea que, si no tenemos ese bonus, tendríamos que dar todo el rato al botón, machacarlo para que dispare, ¿vale? Disparo doble, que desbloquea un segundo revólver a dos de los personajes, como ya os he dicho antes. O más alcance en los personajes que llevan el rifle y la escopeta. Y premio monetario, ¿vale? Que es dinero, como bien previamente dice su nombre. De análisis no tiene nada más, un juego muy arcade de avanza y mata. Así que nada, os dejo con un gameplay y espero que os guste. Vale, hemos llegado al jefe. Este jefe es facilito, pero seguro que me da y me mata, ¿vale? Porque no solo es él, sino que también tiene a sus amiguitos. Pero bueno, a ver. Si me concentro, me lo hago fácil. Vale, a tomar por culo. Yo que no quería que me diera, tío. Lo malo es que ahora tengo que estar disparando todo el rato y es un rollo. Anda que no se nota, macho. Disparar solo a disparar dándole todo el rato. Venga, venga, venga. Que ya lo tenemos. Hay que romperle los barriles, ¿vale? Y ya está. O sea, es que no tiene más. ¡Oh! Joder, con lo bien que iba, tío. O sea, con lo bien que iba. No me lo puedo creer. Sí, venga. Que ahora empezaré desde el principio, ¿no? ¿O no? Vamos a pedirnos a Billy ahora. Nah, sí, desde el principio. Joder, pues es una putada, ¿eh? Porque iba muy bien. Y esto va a hacer que no me pase ningún nivel en el vídeo. Al menos eso creo yo, pero bueno. A ver, coño, ahora no sé dónde disparaba. Vale. Qué putadón, tío. Por lo bien que iba. Vale, tenemos doble revólver. Vamos para arriba. Y más bonus. El de la pistola de orito, de orito iba a decir. De oro es el premio monetario, ¿vale? Que os he comentado, que ese solo nos da dinero. Cuidado, vale. Vale, tenemos un pollo aquí. Esto nos da también dinero, ¿vale? No, no, me ha dado, me ha dado. Vale, no me ha dado, no me ha dado. Uf, es que me había dado, tío. Vamos a subir. Le estoy dando a disparar todo el rato yo y disparo solo ya. Estoy tonto. Y yo, la verdad es que no llevo mucho tiempo sin jugar a esto, porque para el especial de los 1000, la verdad es que al final no sé si lo saqué o no, pero tenía pensado sacarlo, o sea que estuve jugando antes de empezar el directo, así que... no sé. Cosas. Venga, toritos. A ver si pasan. A ver si me paso un nivel al menos. Porque, madre mía. Este juego lo jugué yo por primera vez en... unas recreativas. No sé si fue... creo que fue aquí, en donde vivo yo. Sí, fue aquí.
Pero claro, esas recreativas ya las quitaron, así que ya no se puede. La versión de Super Nintendo, ¿vale? No. Uf. Vale, venga, explota. Mejor que explote porque ya, como os he dicho, nos da también a nosotros, ¿vale? Vale, muy bien. Tengo una versión arcade por ahí, pero no, creo que ya no tengo configurado el joystick arcade. Así que es un rollo. Pero bueno. Ah, venga, venid aquí. Así me pasa el jefe, tío. Lo que tengo que hacer es que no me dé teniendo los dos revólveres. Si lo consigo, me lo paso. Y bastante fácil, además, yo creo. Corre, vale. Uf. Digo, no llega. Vale, venga, bien, bien, bien. Vale. Vamos. Es que no me gusta avanzar, tío, con la pantalla ahí comiéndomela, ¿sabes? Vale, venga, vamos. Si pudiera disparar para arriba sin moverme, sería la hostia todo, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos. Vale, es que es fácil, tío. No es muy difícil. Vale, ya le tenemos sin barriles. Y ahí, ahí, bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. Ahí me dan. Estaba clarísimo que me iba a dar, pero ya le tenemos, tío. Muere, 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 muere. Bien, bien, ¿veis? Es una tontería de jefe, macho. Quémame con mi dinero, dice. ¡Claro! No, voy a enterrar, claro. En fin. Pues ala. Nos lo hemos pasado. Así que siguiente nivel. Vamos, vamos. Vamos. Pues ese es el siguiente enemigo. Como veis, los niveles, como os he dicho, es así. Nos muestran el enemigo y tenemos que llegar a él, matarle y ya está. No tiene más. Es un juego muy arcade, ¿vale? Avanza, dispara y ya está, no tiene más. Aquí el caballo se mueve solo, ¿vale? No podemos moverlo de arriba y abajo, solo adelante y atrás. Y verás tú. ¿Ves? No me acuerdo de este nivel, tío. Creo que la versión arcade es... No sé si es este nivel o otro que es ligeramente distinto, ¿no? No sé. Creo que era este. Vale, me queda un crédito, ¿vale? Sin contar este, así que... Cuando se me acaben los créditos, acabo. Venga, que ya lo hemos visto. Vale, me he pedido ahora el de... No sé si es de la escopeta o el del rifle, ¿vale? Pero es igual. Como veis, este dispara distinto. Así que a ver si... Si atino mejor. Con dar al caballo les mato, así que... ¡No! Joder, es que lo de los saltitos, coño. Joder. Vale, salta. No, no, no saltes. He saltado ese tronco de pura suerte. Vale, vale, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Vale, cuidado con eso. Cuidado con eso. Vale, no me da, vale. Cuidado. Muy bien, muy bien. Este juego mola un montonazo. Si no lo habéis jugado, descargaroslo y jugaroslo, ¿vale? Se llama Sunset Riders. Lo estoy viendo en el título. Es muy bueno. Si lo podéis jugar a dobles, mejor todavía. ¡Vamos, caballito! Cuidado, cuidado. Uy, que me peina eso. No he encontrado ninguna mejora, tío. Creo que este es el jefe ya, ¿no? Me suena. No hay nadie ahí, tío. Es que no me acuerdo ya. Lo que sí probé fue el primer nivel cuando lo del especial de mis suscriptores, pero ya está, este no llegué. Probé un poquito así y ya está. No manda ninguna mejora, tío. Bueno, la escopeta es que da a bastantes. Pero claro, tarda más en disparar. Bueno, entre comillas, la verdad, si le das muy rápido dispara bien. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Muy bien, muy bien. ¿Eso no se puede romper? No. Eso tampoco. A ver, cuidado, cuidado. Vale. Uf, una mejora. Vale, bien. Bien, y saltando para atrás. El caballo, claro que sí. Vale, vámonos más para adelante. No me gusta estar ahí pegado a la pantalla porque no veo lo que me sale, tío. Cuidado. Vale. Se acabó el tren.
Y el enemigo, el jefe ya debería de estar. Deberé de estar, claro que sí. Deberá de estar ya al salir. Oye, mi caballo es muy falso, ¿no? Es Rosa, tío. Con el pelo verde. Claro que sí. Vale. Pues aquí tenemos al jefe. Pues sí que está lejos, pues ya sabes, hay un caballo, colega. Vale, ahí la tenemos. Será más o menos igual, ¿vale? Habrá que darle y tener cuidado con los enemigos. Si pasa. Vale, venga, vamos. No, no, no. Uy. Bueno, se ralentiza. Esto es por el emulador, ¿vale? Que no puede consigo mismo. Esto la versión arcade no pasará. Pero ya os he dicho que, como creo que no lo tenía configurado, pues por eso estoy usando la de Super Nintendo, que, oye, también está bien, ¿vale? No es que sea peor. Obviamente las versiones arcade siempre son mejores. Las cosas aquí como son. Pero yo qué sé. La versión de Super Nintendo también funciona perfectamente, obviamente. Vale, hay mucha gente aquí. Vale, ahí, ahí, bien, bien. Vamos a ir matándoles, tío, porque es que si no, no le tiene que quedar mucho ya, porque ya se mueve más, más rápido, ¿no? Al menos eso parece. Vamos, mala. No sé ni lo que digo ya. Vale, está en rojo, está en rojo. No sé si lo apreciáis en el vídeo. Cuidado. Vale. Uf, me queda una vida ya. Y si pierdo, tengo que empezar a nivel de cero. Mátalo, mátalo. Arriesgo, arriesgo. No, no, no arriesgo. Cuidado. Madre mía. ¿Dónde vas? No. ¿Qué me das? Me cago en la madre que lo parió. Buah, ahora nivel desde cero, tío. Vale, lo vamos a dejar aquí ya, chicos, porque repetir otra vez lo mismo y para que me maten, pues no es plan. Nada más, espero que os haya gustado el juego. Lo recomiendo a todos, probarlo sí o sí, porque os va a gustar. Like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.